Amigos. Para esta receta vamos a utilizar 4 tomates, un limón, 2 doradas, 2 cucharas de perejil y 2 cucharas de cilantro, medio vaso pequeño de aceite de oliva, un pimiento verde y otra rojo, 5 patatas cocidas con agua y poquito de sal, una cuchara de comino, media cuchara de orégano, 4 ajos de dientes, una cuchara de pimentón, una cuchara de sal y media cuchara de picante, pimentón picante, está opcional. Bismillah, empezamos. Primero preparamos el shormola. Cogemos un recipiente. Echamos el perejil, el cilantro, comino, picante, pimentón, sal, orégano. Por último, ajo. Añadimos poquito de agua. 1, 2, 3, 4. Necesitamos 6 cucharas de agua. Ahora cogemos un poquito de charmona y la reservamos. Añadimos aquí las patatas cocidas. Ahora cogemos nuestro pescado. Hacemos rayas aquí. Ahora cogemos el shormola que hemos reservado y unitamos nuestro pescado. Después
rallaremos dos tomates y cortamos rodajas dos. Cortamos ahora nuestro tomate. Y de la misma manera cortamos limón y quitamos las semillas. Ahora llegamos al último paso. Cogemos un molde, echamos un poquito de aceite y la unitamos. Primero echamos el tomate. Y después colocamos la patata. En la misma charmola echamos el pimiento. Y después la colocamos encima de la patata. Ahora colocamos pescado y rodajas de limón con tomate. Cogemos poquito de agua mezclando con lo que queda de charmola. Demos esta salsa en los lados y finalmente echamos el aceite. Ahora ponemos nuestra bandeja en el horno durante 15 minutos. Nuestro plato está listo. Espero que os guste. Y al próximo video, inshallah.